Jalisco importa mano de obra de San Luis Potosí, Querétaro, Aguascalientes y otros estados cercanos para cubrir la oferta de empleo de la industria manufacturera. A través de la plataforma de OCC Mundial, se ofrecieron 57,000 vacantes en Jalisco en los primeros 8 meses del año, una tercera parte con sueldos menores a los 5,000 pesos. Pero el perfil del buscador de empleo en la entidad es profesionista, mínimo con educación superior trunca, que demanda otro tipo de trabajo con mayores ingresos. El 28% de los solicitantes tiene licenciatura trunca, el 33% ostenta un título universitario y el 27% estudió un posgrado, explicó Fernando Calderón, director de Relaciones Públicas de la firma. Hablando subsectores como el de la automotriz, en donde pues evidentemente las empresas están buscando de estados aledaños el hacerse de personal operativo, de seguridad, de línea, que puedan estar en las plantas y ejercer este tipo de funciones que pues no, imposible tener el volumen en un solo lugar, ¿no? El estudio El Panorama del Mercado Laboral en Jalisco de OCC Mundial refiere que se ha diversificado la oferta de salarios. El 30% de las vacantes son puestos de mandos medios y gerenciales que ofrecen más de 30,000 pesos. Un 15% son empleos de 6,000 a 15,000 pesos y otro 15% de 15,000 a 30,000 pesos. Sin embargo, los puestos de trabajo calificados de mente de obra son insuficientes ante la demanda de empleo de los profesionistas jaliscienses. Aquí definitivamente la pirámide, ¿no? En términos del candidato, habla que obviamente los puestos a mayor nivel de puestos o de preparación hay menor volumen, ¿no? En términos operativos hay mayor volumen de posibilidades, obviamente con una preparación se requiere de una preparación menor, ¿no? En términos académicos. Entonces sí, efectivamente el reto para el profesionista es buscar una oportunidad de empleo en la cual compite con muchas más personas, ¿no? Y tiene una necesidad de diferenciarse. El grueso de los buscadores de empleo de Jalisco son mayores de 30 años. El 45% tiene de 30 a 39 años de edad y el 24% de 40 años y más. Con imágenes de Juan Luis Hernández, Señal Informativa, Georgina García Solís.